Pelota que va a generar ahora otra vez en ataque el conjunto de Peñarol por parte de Gargano. Es Walter Gargano que pone en largo esférico para que pique Cepelini y busca también Máximo Alonso. Arranca el juvenil y Máximo Alonso que bailotea para un lado, bailotea para otro. Se viene Máximo Alonso, vértice del área, tribuna Damiani. Centro para el Canario. Sino el goleador Agustín Álvarez Martínez. Una jugada muy bien ejecutada contra la raya de la Damiani por parte del juvenil Alonso. Se sacó dos marcas, se metió en el área, mandó el centro y apareció en la zona del punto penal el canario Álvarez Martínez. Y el destino jugó su partido porque la pelota se le escapó por debajo del hombro izquierdo al guardameta Silva y se coló mansamente justamente en el medio del arco. Y en 12 minutos del complemento abre el score Peñarol. El Mancha 1, Villa Española 0. Medio gol de Alonso, cuarto gol del Canario y le diría cuarto gol de Silva. El árbitro se lo va a dar al Canario. Golazo de Autojuntas, sabemos de juntas. Máximo en velocidad fue Alonso para encarar de la izquierda al centro y nadie se esperaba que con la de palo se la pusiera en el coco. Al Canario que hace el gesto de, vieron qué simple que es, cabezazo y a la red en 57, primera habilitación al Canario Álvarez Martínez, primer gol de Peñarol, complicidad de Silva en la atajada, pero el Canario dice que en 58 horas de juego Peñarol le gana a Villa Española 1-0. Seguinos en las redes, @futbolclubuy, hashtag futbolclub por 1330 AM. Está cortado en su ceja el número 11 en Villa Española, Cristian Tizón, y por eso le reclama a todo el banco de suplentes al cuarto árbitro. Y hay un codazo de Álvarez Martínez que es yendo a buscar el balón, pero le rompe la ceja al futbolista de Villa Española. Para mí debió ver la roja el número 19 de Peñarol. Y ahora, señores, va a venir la ejecución. Faltan dos minutos para el final del partido. El tiro libre lo va a hacer Facundo Silva. Todo Villa Española carga buscando este golpe de cabeza. Viene el centro de Silva. Se va cerrando al arco de Lauso. ¡Gol! 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 ¿Qué digo? ¡Gol! ¡Golazo! No tengo palabras para definir el empate de Villa Española que ha generado el guardameta Facundo Silva. El centro de pierna zurda se fue cerrando, agarró un efecto extraño, se adelantó Kevin Dawson y la pelota se coló en el poste izquierdo del guardameta Carbonero. 47 del complemento, un gol histórico, un gol que te deja sin palabras. No tengo sinónimos para manifestar lo que ha sido este golazo sublime de Facundo Silva. Lo decíamos antes, no fue la figura, no era la figura por el error en el gol de Peñarol. Ahora sí, no lo saca nadie del pedestal del mejor del partido. Peñarol 1, Villa Española 1. Un gol que va a ser historia. Facundo Silva, el empate en el campeón del siglo. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Facundo Silva, que había tenido una floja respuesta en el gol de Peñarol, ahora es el héroe. De villano a héroe pasó el 1 del equipo de Villa Española, pero toda la responsabilidad es del coloniense. Kevin Dawson, desde la mitad de la cancha, tiró un centro, se fue metiendo en la espalda del golero, palo y adentro. Increíble, desde su propio campo, Villa Española lo iguala y ahora el 93 de juego iguala 1 en el campeón del siglo con Peñarol. Seguinos en las redes, @futbolclubuy, hashtag futbolclub por 1330 AM. A todo esto, Fede, ¿cuál fue el cambio en Peñarol? Ingresó el número 34 en Peñarol, se retiró. Ya lo confirmamos entonces, dame un segundito y ya confirmamos el cambio. Se viene otra vez Peñarol, pelota larga, no puede caer el Mancher. ¿Qué dice el árbitro? Saque de arco de Villa Española. Este es el tiempo y el score. 48 del complemento, 1-1, Peñarol y Villa Española. Es tiempo de no dar más vueltas, llevar a la Mareven, hace un gol de media cancha. Cipriano miró 29-69, www.mareven.com.uy. Ingresó con el número 34, Nicolás García, se retiró con el 17, el juvenil Valentín Rodríguez. Fue un cambio de taller, Vidal, y caja de cambio garantida, 2-203-46-03. Nahuel. El que fue a Mareven fue Facundo Silva, gol de la mitad de la cancha.
tremendo. La verdad es, no tengo palabras para describir lo que fue el golazo de Facundo Silva, sinceramente. Porque además fue virtualmente del medio campo el remate que generó el hombre de Villa Española. Quedan 30 segundos, hay foul, que dice el árbitro, que se ha terminado el partido. No va a reponer este tiro libre Villa Española. Ha sido empate a uno entre Peñarol y el equipo hispano. Brindamos un adelanto, pana, de lo que fue esta noche increíble en el campeón del siglo. Los arqueros han sido protagonistas. Pasó de villano a héroe Silva. Tantas veces héroe Dawson en Peñarol, hoy ha sido villano. Desde la mitad de la cancha le han hecho un gol, algo que pocas veces pasa. Hay responsabilidad total del golero aurinegro y de estos dos puntos que ha dejado el carbonero frente al colista del torneo. Tres unidades tiene Villa Española con esta que suma aquí y una la hizo frente al aurinegro Peñarol en una oportunidad desaprovechadísima. En la noche del campeón del siglo, Villa Española se va loco de la vida y todos los abrazos van para el uno. Facundo Silva, la figura del encuentro.